México, al doctor Salvador Tomasini. Gracias, Doc, por estar con nosotros. Un gusto. Lo saludo con mucho Igualmente, afecto Ceci. y felicidades y lo mejor para usted en este año, ¿verdad? Gracias. También Igual. a Jesús Aucuda desde España. Gracias, lo mejor para usted también en este año que viene. Gracias. Tenemos muchos planes para la Divina Voluntad, muchos planes para difundirla, para consolidarla, para llevarla a todas las personas, poco a poco, ¿verdad? Hacer a llegar a un público que quiera tener mayor conocimiento de, pues de este don de dones. Entonces, pues el día de hoy tenemos un tema muy interesante sobre la extensión de la Sacrosanta Trinidad en las potencias del alma. Yo no sé si quiere decir algo Jesús Ausokúa, nos quiere decir algo y luego ya el doctor que inicia el tema. Sí, una breve reseña, porque el primer día del año hemos hecho una felicitación basada precisamente en esto, con la imagen de la Sacrosanta Trinidad, el hombre y luego cada una de las potencias en unidad, pues la voluntad con la del Padre, la sabiduría o la inteligencia con la del Hijo y, bueno, pues la memoria con el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, pues nos pareció muy oportuno profundizar sobre este aspecto tan importante y le pedimos al doctor si podíamos profundizar, porque creo que creemos que es fundamental. Así que, doctor, pues encantado de que nos atienda. Gracias, Jesús. Bueno, pues simplemente dando un saludo, mandando una felicitación a todos y sobre todo el deseo de que este año sea, como diríamos, el culmen de este aprendizaje de la Divina Voluntad, que lleguemos al punto de entenderla, comprenderla y vivirla plenamente, ¿no? Eso es lo que Jesús quiere. Y bueno, esta unidad que existe entre la Trinidad y la criatura. Hay una frase que se ha atribuido única y exclusivamente al matrimonio, que es lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Y repito, como que lo hemos limitado a la parte del matrimonio. O sea, ese es como nuestro único punto en que lo hemos basado. Sin embargo, tendríamos que investigar exactamente qué es lo que Dios unió con el hombre. No tanto al hombre con la mujer, sino a Dios con el hombre, que ese es el principio fundamental de la creación de nosotros. Esa parte en donde Dios une sus poderes, sus dones, sus atributos con el hombre. Como de costumbre, vamos a leer, ¿no? O sea, creo que es la forma más idónea de ir poco a poco adentrándonos en esto. Vamos al libro 14, la lectura 20, que es de abril 8 de 1922. Y empezamos en el párrafo 2 que dice: Hija mía, mi dolor fue grande e incomprensible a la mente creada, especialmente cuando vi la inteligencia humana deformada. Mi bella imagen que hice reproducir en ella, no más bella, sino fea, horrible. Yo doté al hombre de voluntad, inteligencia y memoria, que son las tres potencias de nuestra alma, voluntad, inteligencia y memoria. Dice, en la primera, o sea, en la voluntad, refulgía mi Padre Celestial, el cual como acto primero comunicaba su potencia, su santidad, su altura, por lo cual elevaba a la voluntad humana, invistiéndola de su misma santidad, potencia y nobleza, dejando todas las corrientes abiertas entre él y la voluntad humana, a fin de que siempre más se enriqueciera de los tesoros de mi divinidad. Entre la voluntad humana y la divina no había tuyo ni mío.
sino todo en común, con acuerdo recíproco. Era imagen nuestra, cosa nuestra. Así que ella nos reflejaba. Por lo tanto, nuestra vida debía ser la suya. Y por eso constituía como acto primero su voluntad libre, independiente, como era acto primero la voluntad de mi Padre Celestial. Pero esta voluntad, ¿cuánto se ha desfigurado? De libre se ha vuelto esclava de vilísimas pasiones. Bueno, ¿qué tenemos en este primer punto que nos dice Jesús? Que primero dotaron al hombre esas tres potencias, voluntad, inteligencia y memoria. Y en esas tres potencias se reflejaba, se ponía prácticamente la imagen y la semejanza con las tres divinas personas. La voluntad, la potencia creadora, ahí está el Padre Celestial, es el distintivo del Padre. Y por lo tanto el Padre ponía y comunicaba en esa voluntad humana, unía su potencia, su santidad, su altura, para que la voluntad humana tuviera las mismas características de la voluntad divina. Unía voluntad humana con voluntad divina. Y ahora sí, con esto yo puedo entender mucho de lo que nos habla, de lo que nos dice Jesús en el Evangelio. Recordarán aquello de sean santos como mi Padre Celestial es santo. No nos está dando ¿cómo diríamos? Una idea de algo que hay que lograr, sino de algo que hay que recuperar. Porque esa santidad divina, esa santidad como la del Padre Celestial, se nos había dado en el momento de la creación. O sea, creo que nos lo está diciendo aquí muy claro, ¿no? La potencia del Padre, esa potencia creadora, ese Padre omnipotente, que todo lo que el Padre lleva a cabo lo hace acá a través de su voluntad, que su voluntad es el motor de todos los atributos divinos, estaba poniendo en relación directa su potencia con la potencia de la voluntad humana. Ahora, la voluntad humana en el momento que actúe, ella pone el acto, pero la divina voluntad hace correr en ese acto su misma potencia creadora. Esto tendríamos que verlo en pláticas totalmente particulares para entender lo que quiere decir que se nos comunica la potencia creadora del Padre. Ahorita vamos a dejarlo así. Nos comunica su santidad, su potencia, su nobleza, su altura. ¿Sí? Eso es lo que el Padre unió con el hombre a través de la voluntad. Continúa Jesús y dice, después, como acto segundo, concurrí yo, Hijo de Dios, dotando al hombre de inteligencia, comunicándole mi sabiduría, la ciencia de todas las cosas, a fin de que, conociéndolas, pudiese gustar y hacerse feliz en el bien. Pero ay de mí, qué mar de vicios es la inteligencia de la criatura. De la ciencia se ha servido para desconocer a su creador. Segunda potencia de nuestra alma, la inteligencia. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? El hijo, la palabra de Dios, la sabiduría de Dios, o sea que es la que lleva a cabo todo lo que el Padre quiere. Imaginemos qué sabiduría tendrá esta segunda persona que ha dispuesto todo lo creado con tal precisión
que funciona a las mil maravillas. No hay nada que se salga, nada que haya que esté discordante de las leyes impuestas por él. Es esa misma inteligencia es la que comunica ahora al hombre. Le comunica esa inteligencia que en pocas palabras se llama ciencia infusa. Y esa ciencia infusa es el conocimiento de Dios, el conocimiento de la creación y el conocimiento de la interrelación entre la creación y Dios. O sea que el hombre tenía prácticamente todo el conocimiento de todo, de cómo funcionaba todo, y sobre el punto principal, cómo era que Dios interactuaba con todo lo creado, sobre todo con nosotros, criaturas. Dice después, como acto tercero, concurrió el Espíritu Santo, dotándolo de memoria, a fin de que recordándose de tantos beneficios, pudiera estar en continuas corrientes de amor, en continuas relaciones. El amor debía coronarla, abrazarla e informar toda su vida. Creo que también esto hay que tener un poquito de explicación. Supondríamos que la tercera potencia del alma sería el amor. Y no, es la memoria. ¿Por qué la memoria? Porque si nadie puede amar lo que no conoce. Y si no conociéramos por medio de la inteligencia, conocemos a Dios. Pero la memoria es la que mantiene ese conocimiento vivo en nosotros. Si nosotros no tuviéramos memoria, la inteligencia no nos serviría de nada. Sabríamos todo, pero no lo podríamos recordar. No lo podríamos utilizar. O sea, no podríamos tener esa relación de amor entre Dios y nosotros. Por lo tanto, la tercera potencia es la capacidad de poder retener, recordar todo lo que la inteligencia, la segunda persona, nos ha comunicado, y todo a través de la potencia y de la santidad de la primera persona que nos comunicó su voluntad. Esto es el principio de la creación del hombre. Esta es esa unión indisoluble que Dios quería tener con nosotros, en donde refulgiera todos los atributos de las tres divinas personas. No sé si queda claro. O sea, son tres divinas personas con tres modos de actuar diferentes. O sea, es un solo Dios, recordémoslo. ¿Sí? Pero ese solo Dios se manifiesta a través de tres personas. Entonces, cada una de estas personas se comunica al hombre en esas tres potencias que Dios creó en el alma. O sea, es el medio para unir al hombre con Dios. Y bueno, o sea, este es como el fundamento de todo esto. ¿Qué opinión les merece esto? Yo lo que le quiero preguntar es una cosa. Entre las tres divinas personas, las tres poseen estas tres facultades, es decir, la inteligencia, la voluntad y la memoria, pero preferentemente el Padre, la voluntad, el Hijo, la inteligencia y el Espíritu Santo, la memoria. ¿O cómo es? Es que ese es el problema, Ceci. O sea, que siempre hemos considerado Sí. a la Trinidad como tres personas distintas, que es así, pero que como que participan de las mismas capacidades,
Yo diría que para mí, esto es para mí me resulta más sencillo entender a la Trinidad como tres acciones del mismo ser. O sea, son tres personas distintas en un solo Dios verdadero. Ese solo Dios verdadero actúa, tiene tres acciones, ¿sí? Tres acciones. ¿Por qué tres acciones? ¿Cuál sería el punto para explicar que tenga tres acciones? Son funciones distintas las que suma el Padre respecto del Hijo y el Espíritu Santo como consecuencia del Padre con el Hijo y el Hijo con el Padre. Yo lo que le iba a Bueno, sí, preguntar pero también. no, pero espérame, espérame. Vamos ahorita a aclarar esto. San Juan nos da la clave, nos dice que Dios es, ¿qué? Amor. ¿De acuerdo? Sí. Ahora, el amor, un amor perfecto, un amor que no tenga ninguna merma en nada, debe tener tres acciones. La acción primera es darse. ¿Sí? La acción segunda es ser correspondido. Y la acción tercera es comunicarse. Entonces, el amor perfecto que es Dios mismo encierra dentro de él tres acciones distintas, llevadas a cabo por el mismo Dios, por el único Dios verdadero. Entonces, la primera acción que es darse, nos lo explica Jesús de esta manera. Nos dice que el amor verdadero, el verdadero amor, el ejemplo del verdadero amor es la Trinidad Santísima. Dice, el Padre se amó a sí mismo en el Hijo, cuando generó al Hijo. Ya habíamos hablado de que esto parece como un amor egocéntrico, un amor enfermizo. ¿Sí? No sé si se entiende lo que quiero decir. Sí, por supuesto. Alguien que se ama, alguien que se ama a sí mismo Pero se ve en el otro. y sí, no, pero es que ahí está el problema. Por eso hemos hablado mucho de que el amor en Dios no es sentimiento, No. sino es acto. Darse. Es darse. Entonces, cuando dice el Padre se amó a sí mismo en el Hijo, es que el Padre se da totalmente, se da y en ese darse es generado el Hijo. ¿Sí? No es un amor de hacia él de sentimiento, sino es un darse para producir una persona distinta, pero igual. Una persona no distinta, separada, pero con la misma naturaleza de la primera, porque se dio totalmente. Entonces, esa es la primera acción de Dios, del Dios único y verdadero, que es el que toma la función de Padre. Ahora, ya está generado el Hijo. Luego dice Jesús, ahora yo, Hijo, me amé a mí mismo en el Padre. ¿Qué está diciendo? Es segunda acción, que la segunda acción es corresponder. El Padre se amó, se dio al Hijo y ahora el Hijo tiene que corresponder. ¿Y de qué manera corresponde? Llevando a cabo todo lo que el Padre había querido, le había entregado, como el, por decirlo así, el plan que tenía en mente de todo lo que quería tener. ¿Y qué cosas quería tener? O sea, ¿cuál era el deseo de Dios para ponérselo al Hijo, para que lo llevara a cabo? ¿Cuál era?
El amor pleno. El tener a un ser al cual poder amar. Sí. O sea, un ser en el cual poder darse plenamente, pero fuera de la Trinidad. En la vista. Fuera de la Trinidad. O sea, en el adextra del núcleo de la Trinidad. Por eso es que la correspondencia que el Hijo hace, la segunda persona, que lo que lleva a cabo, que todos hemos pensado que lo que lleva a cabo es la creación, no, lo que lleva a cabo es la encarnación. El formar a ese ser capaz de ser amado por Dios en plenitud y capaz de amar a Dios en plenitud. Entonces, esa correspondencia del Hijo al Padre, ese darse totalmente al Padre, es darse, pero darse en una humanidad, o sea, para Él, formada por Él. Y esa humanidad es lo que en el tiempo conoceremos como Jesús. ¿Sí se entiende? Sí. Ahora, de esos dos amores, no vamos a hablar de amores, de esas dos acciones, de la acción del Padre donándose, la acción del Hijo llevando a cabo lo que el Padre quiere y donándoselo al Padre, procede la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo contiene en sí mismo todo lo del Padre y todo lo del Hijo. Es la concentración de esas dos acciones, las concentra la tercera persona y por eso la tercera persona se considera el amor de Dios, el amor divino, porque es el que reúne los tres movimientos, el movimiento del Padre de darse, el movimiento del Hijo de corresponder y ahora a esta tercera persona le corresponde la tercera acción, que es comunicarse. Comunicar. Y la pregunta es, ¿a quién se lo va a comunicar? El hombre. A nosotros. A Jesús. Ah, A esa humanidad formada para el Verbo Eterno. Ahora el Espíritu Santo dona totalmente todo eso a esa humanidad. ¿Sí? Le dona la potencia creadora, le dona la inteligencia, le dona la memoria y le está donando todos los atributos de Dios, porque ahí va encerrado todo. Bueno, ¿y por qué decimos que es Jesús el que recibe esta primera efusión del Espíritu Santo? Porque según San Pablo, es Jesús, la humanidad del Verbo Eterno, la que lleva a cabo la creación. Todo fue hecho por Él, para Él y en Él. Así es. Hablando de Jesús. O sea, hablando de la humanidad del Verbo Eterno. Por lo tanto, Doctor, antes de que siga, nada más tengo una pregunta. Si la Escritura dice, por Él fueron hechas todas las cosas, ¿qué no se debe entender que es el Padre quien hizo toda la creación? A ver, volvemos a lo mismo. Ahí está el problema de dividir a las personas, de no entender que es un solo Dios verdadero. Okay. Y de no entender que son emanaciones de ellos, que son acciones de Él. Okay. Cuando el Padre, ¿por medio de qué crea el Padre? Por medio de su palabra, ¿no? Sí, nomás, nomás habla. ¿Y cuál es la palabra de Dios? Fiat. Hágase. ¿Y quién es el? Hágase. Fiat. El verbo. Y fiat es una palabra que indica acción. Y la palabra que indica acción se llama verbo. El verbo eterno es, es la palabra de Dios. Para ir entendiendo que cuando en los escritos de Luisa se nos habla del fiat,
entender de qué está hablando. Porque luego nos dicen el fiat divino hizo, y cuando vivas en el fiat o cuando vivas en el querer, y dice uno, bueno, por fin, ¿en dónde estamos? Bueno, fiat es la palabra de Dios, es el verbo eterno. Por lo tanto, es el Padre que está creando a través de su palabra, pero su palabra es un ser generado por el Padre con las mismas características del Padre. ¿De acuerdo? Sí. Y lo único que el verbo eterno, como verbo eterno, hace es la humanidad, su propia humanidad. Y eso ya lo dijimos, basándonos en los escritos de San Pablo. Porque San Pablo, refiriéndose a Jesús, es como nos dice que todo fue creado por, para y en Él. O sea, ahora el verbo eterno, pero el verbo eterno desde su humanidad, es como comunica todo eso. Y la pregunta es, ¿de dónde saca la humanidad del verbo eterno toda esa potencia, toda esa sabiduría y todo lo que contiene para poder crear? Es lo que el Espíritu Santo le está comunicando, que es la plenitud de la vida divina. Entonces, doctor, siendo las tres personas unidad y siendo digamos, los actos, digamos, manifestaciones de cada una de las personas, pero que realmente es una única persona, cuando decimos, doctor, que la criatura recibe para sí esta extensión de la voluntad de Dios en la voluntad del hombre, de la sabiduría de Jesús o inteligencia en la del hombre, y digamos, la memoria, con el matiz que ha hecho usted antes, la memoria de la criatura. Eso no significa que cada una de las potencias reciba por separado de cada una de las tres personas el acto de cada persona, sino recibe todo. La voluntad humana recibe los actos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La inteligencia también recibe los tres actos del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y la memoria también recibe las tres acciones del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es así. ¿Sí? O sea, por eso es que a veces necesitamos poner como ejemplos humanos, así de nuestra vida cotidiana, para poder entender. Vamos a pensar ahorita en una persona. Vamos a ponerte a ti, Jesús, o a ti, Cecilia. En este momento se les ocurre hacer algo, ¿sí? Entonces, todo lo que es ustedes se ponen en marcha para llevar a cabo eso que están deseando. Se pone en marcha su inteligencia, se pone en marcha dando órdenes por medio de la palabra, se pone en marcha la acción, o sea, por medio de obras. Se pone en marcha por medio de ir al lugar o a conseguir lo que necesitan, todo eso. Bueno, pero eso es el total de ustedes. Pero en el momento que Cecilia le dice a Horacio, oye Horacio, por favor haz esto, ¿es Cecilia el que lo está haciendo? Sí, pero es Horacio el que lo lleva a cabo. Ejecuta. O sea, Se necesita no, la cosa. aunque es Cecilia la que está planeando, organizando, haciendo todo para decir, vamos a hacer esto, el ejecutor es Horacio. ¿De acuerdo? Y luego, entre Cecilia y Horacio, que llevaron a cabo esto, se conjunta y se logra el acto. Y ese acto, o sea, es tener, voy a ponerlo en esta forma para entenderlo, son matrimonio y se lleva a cabo el acto de tener un hijo.
Y ese hijo ahora es la misma naturaleza de ellos. Y ese hijo contiene lo que contiene Cecilia y lo que contiene Horacio. ¿Sí? Es la consecuencia. Por eso Jesús dice que una de las finalidades de la creación era tener otra Trinidad en la tierra. ¿Sí? Y esa Trinidad en la tierra era el Padre, o sea, representado por María, el Hijo, que sigue siendo Jesús, y el Espíritu Santo, que sería la tercera persona, que sería Luisa. Esa es la Trinidad que Dios quería tener en la tierra. Tres fiat. Por eso es que son tres fiat. Son tres palabras divinas. Tres palabras que contienen toda la potencia de todo un Dios. En Jesús, o sea, bueno, o sea, se pone en María como padre. ¿Por qué? Porque en ellas es concebido el Hijo. Y María le dona, lo dota con todo lo que María contiene. Lo dota con la naturaleza humana que le pertenece a María por naturaleza, pero también lo dota con la naturaleza divina que le fue conferida por el Padre Celestial cuando le dio el germen de fecundidad divina. Entonces María toma ese punto en que en ella se engendra ese hijo, pero es un hijo igual que ella, en el sentido estricto, y ahora tiene naturaleza humana, naturaleza divina. ¿Sí? Y entre los dos, el fiat creante y el fiat redimiente, se conforma, falta el fiat comunicante. Y ese fiat comunicante le toca a una persona de esta familia humana, y esa persona se llama Luisa Picarreta. Oiga, doctor, si no hubiera ¿Sí? pecado Adán, ¿no sería necesaria Luisa Picarreta? No, porque la tercera persona sería Adán. Sería, o sea, no, o sea, Adán hubiera cumplido su función. Adán hubiera tomado el papel que ahora tomó Luisa. Esa. O sea, de Adán hubiéramos recibido todos el conocimiento y la posibilidad de poder llegar a vivir en el reino de la divina voluntad. ¿De acuerdo? Entonces, doctor, esas tres extensiones de la Sacrosanta Trinidad en el adintra, también en el adextra, ya en tres personas distintas respecto al Verbo, que es la segunda, en una persona como la Santísima Virgen y la tercera como el Luisa. Esas tres extensiones también están presentes en la voluntad, en la inteligencia y en la memoria de la criatura, no solamente los actos, las acciones de las tres personas en el adintra, sino también las acciones de la Sacrosanta Trinidad en la Virgen María, en el Señor y en Luisa. También el hombre recibe en sus tres potencias esa conexión. O sea, recibimos las dos, la de la adintra, las que se originan en la adintra, estas estaciones, ¿verdad? Y las que se originan después en la adextra, en la Madre Santísima, en nuestro Señor y en Luisa. Esto es así. Así es, Jesús nos dice que Él, o sea, del germen humano y germen divino que María tenía, por medio de esos dos gérmenes pudo concebir al hombre Dios, que es Él. Y luego dice, de ese mismo germen humano divino, procede toda la familia humana. Toda la familia humana. Por lo tanto, quiere decir que todo lo que Jesús
recibe la humanidad concebida, engendrada en María, es lo mismo que nosotros deberíamos de recibir. Jesús lo es por naturaleza. Nosotros deberíamos recibirlo por gracia, como un don. Que ese fue el punto de Adán. Adán es el primero, o sea, aquí empieza el problema de tiempos. Adán es el primero que nace, bueno, es creado, pero creado con referencia a aquel germen de María con el cual concibió a Jesús. Por eso es que Adán recibe vida divina, vida humana, voluntad divina y voluntad humana. ¿Sí? Adán lo pierde, Adán no lo quiere, y ahora viene toda esta época enorme de siglos, milenios, en que Dios va restituyendo al hombre poco a poco, tanto en conocimiento como en actos, en fin, hasta llegar al momento de la redención. Y la redención es el punto culminante para que el ser humano readquiera nuevamente aquellos dones que habían sido perdidos. Pero se necesitaba alguien que ofreciera su misma vida para lograr tener todo lo que Adán perdió. Y ese alguien fue Luisa. Ese alguien fue Luisa, que tenía que unir su fiat a los dos fiat anteriores, al fiat de la creación dicho por Jesús y al fiat de la redención dicho por María. Ya estaba en formación, vamos a decirlo así, nuevamente el hombre verdadero. Faltaba un tercer fiat, que era la aceptación de la vida divina y de la voluntad divina, de esa igualdad entre el hombre y Dios. Y ese tercer fiat tiene que unirse a los dos fiat anteriores, pero tiene que ser un fiat divino, porque el fiat de Jesús es un fiat divino, el fiat de María es un fiat divino, el fiat de Luisa tenía que ser un fiat divino, y por eso le era necesario vivir en la divina voluntad para que la divina voluntad lo llevara al punto de unir todos estos dones que hemos hablado y que Luisa pudiera decir fiat, pero unido a la divinidad. Por lo tanto, el fiat de Luisa es otro fiat divino. Y ahí se conforma esa trinidad en la tierra, y ahora de esa trinidad podemos salir todos nosotros y unirnos al fiat de Luisa, al anillo de unión de Luisa con Jesús y con María, para poder tener otra vez esos dones que fueron perdidos allá en el paraíso terrenal. La pregunta que se antoja aquí, desde el punto de vista intelectual, doctor, yo entiendo perfectamente lo que usted está explicando para unir los tres fiats, es por qué no a través de María, que es mucho más perfecta, se pudo haber hecho la liga entre el fiat de la redención y el fiat del comunicante, ¿no? El de la comunicación, el de poderlo transmitir son a todo lo que es criatura. Son tres movimientos distintos. Sí. Ok. Tres acciones distintas. Entre la primera y la segunda acción, o sea, aunque contienen todo, por favor, esto hay que entenderlo. Y lo dice Jesús. Mi madre llevó a cabo todo lo necesario para restituir el reino. Claro. Y tan es así que ella es la reina del reino. Claro. En ella queda fundado prácticamente el reino en criatura humana de la estirpe común. El rey no es Jesús. El rey es Jesús. Pero ahora María
lo vive en plenitud, lo tiene en plenitud, pero su acción no era comunicar, sino toda su acción estaba centrada en redimir. Por eso es el fiat redimiente. ¿Sí? El fiat de Jesús es el fiat creante, el fiat de María es el fiat redimiente. Entre esos dos está totalmente completo todo el plan. En el fiat creante es crear al hombre nuevamente. El fiel redimiente es a través del cual el hombre pudo ser recreado. ¿Sí? Y ahora, unidos esos dos, lo que falta es comunicar. Y ese comunicar tenía que ser comunicado a una persona de que hubiera nacido en pecado original. Okay. María no nació con pecado original. María es inmaculada. Eso sí. Por lo tanto, ella no podía comunicarnos el reino porque ella no tenía las claves, vamos a decirlo así, para llegar a poseerlo. Nosotros no podríamos poseer el reino si el modelo fuera María, porque María es inmaculada. Entonces el tercer fiat era necesario para cumplir esa misión de formar la Trinidad en la Tierra y de ahí volver de nuevo a la misión de la Divina Voluntad. No sé si te queda claro. Sí, me queda más claro. Es que, o sea, hacer un salto. O sea, María siendo inmaculada, bueno, es perfecto. Lo que ella hizo es perfecto. Lo que hizo Jesús es perfecto. Así es. Eso no nos cabe la menor. Lo que hizo el Padre, lo que hizo el Espíritu Santo, es perfecto. Simple y sencillamente, el comunicarlo a una criatura que vive en pecado original, porque nació con pecado original, es distinto. O sea, tiene que ser una acción distinta y por eso el vehículo es Luisa, una criatura con pecado original. No, inmaculada. Que tiene que ser sacada de ahí, tiene que ser sacada de ahí por medio de la redención y luego instruida en lo necesario para recuperar todo lo que le faltaba para poder llegar a tener la divina voluntad como propia. Okay. Eso es lo que nos falta a nosotros, ¿verdad, doctor? ¿Mandé? Que eso es lo que nos falta a nosotros, la parte de Luisa. Así es, así es. Sería el mismo ahora, camino de ¿cómo? Luisa, pero desde Luisa, o sea, pues vamos a recibir de ella, lo estamos recibiendo de ella. Exacto. Ya no tenemos las exigencias que tenía Luisa. Luisa era al 100%. Al 100%. No le podía fallar nada. A nosotros nos queda la posibilidad de esforzarnos hasta donde queramos, hasta donde podamos, para alcanzar una plenitud de vida, pero será de acuerdo a la disposición de cada uno de nosotros, al esfuerzo que pongamos, al interés que pongamos. Cada quien llegará a una altura, pero eso depende ya de nosotros. ¿Sí? Tenemos todo lo necesario. No nos ha puesto un límite. Nos dijo, le doy a la criatura mi vida y mi voluntad para que la haga crecer esa vida hasta donde ella quiera. Y nosotros estamos enfrascados en hacer crecer la vida divina, pero al mismo tiempo queremos crecer en la vida humana. Por lo tanto, estamos haciendo una mezcla incompatible. Incompatible. No lo digo yo, lo dice Jesús. Mi voluntad no hace unión con la voluntad humana. No tolera ni siquiera un acto de voluntad humana. Un acto, incompatible. Nada, exacto. Entonces, nos gusta la divina voluntad, me agrada el tonito, me agrada la tonada, quiero, pero no dejo lo humano.
Por lo tanto, todo se quedó en quiero. ¿Sí? Todo se quedó en quiero. Ese es el punto. Qué tremendo obstáculo es la voluntad humana? Y qué tremendo beneficio, qué tremendo catapulta es la voluntad humana. Sí, es una otra. O sea, la voluntad humana es el punto, el clave para poder lograr todo lo que Dios nos quiere dar. Pero estamos enfrascados en nosotros. Queremos ser nosotros. Queremos obrar por nosotros. Queremos decidir por nosotros. Queremos pensar por nosotros, porque siempre el espíritu humano está contaminado con la soberbia. Y con todas las Y mías. la soberbia nos hace pensar, nos lleva a creer que lo que pensamos es lo correcto. Y ahí está el tremendo, tremendo obstáculo para la vida divina en la criatura. Y estamos hablando de obras buenas, no de obras malas, ¿eh? No estoy hablando de obras así pecaminosas y contrarias, no, no, estoy hablando de obras buenas, pero todas emanadas de mi voluntad, no de la voluntad divina. Somos incapaces, fíjate bien, somos incapaces así de esperar a que Dios me proponga. Ese es el punto. Doctor, en el ámbito de la teología dogmática, ese primer, si es que he entendido bien, ese primer germen que recibe la Santísima Virgen de Adán para que después pueda engendrar al Verbo encarnado, claro, siempre barajamos los tiempos, ¿no? Es decir, siempre ponemos que fue antes, que fue después, cuando es todo acto, ¿eh? Bien. Pero poniéndolo en contexto de que es todo en unidad, ese germen de vida divina que tenía Adán se le transmite a la Santísima Virgen por ser descendencia humana, antes Pero del es al pecado. contrario, no, es al contrario. O sea, es al contrario. En Adán estamos creados todos. Nos dice Jesús que en Adán estamos todos y todo lo que el hombre podría recibir lo puso en Adán. O sea, lo que no estaba en Adán no es posible que el hombre lo llegue a tener, porque no es parte de la naturaleza que Dios quería para el ser humano. Pero Adán tiene que recibir de alguien. ¿De quién recibe Adán? De la Virgen, dice usted. Sea, De la Virgen. bueno, recibe la imagen y semejanza de Jesús. Eso es innegable. Pero nos dice Jesús que en María fue regenerada toda la familia humana. Incluyendo a Dan. Que de María y de Jesús procede toda la familia humana. Toda. No pone excepciones. Y creo que esto es natural si empezamos a quitar ese obstáculo que tenemos en la mente sobre tiempo y espacio. O sea, porque el obstáculo que tenemos es tiempos. ¿Cómo? Si María viene miles de años después de Adán. Jesús es hijo de Adán. Sí, también María es hija de Adán. Pero Adán fue concebido gracias a la imagen y semejanza con Jesús. Pero Jesús fue concebido en María. Y María fue concebida en los actos de Jesús. Por lo tanto, María es, digo, Jesús es el primogénito de toda la creación. Y nos hablan de que María debe ser llamada, o puede ser llamada, secundigénita. Porque en el tiempo y en las causas,
O sea, la humanidad de Jesús en la Trinidad está perfecta, pero va a tener una realización en el tiempo. Y esa realización en el tiempo es a través de María. Tenía que tener una madre para ser verdadero hombre. Entonces, en esa unidad de ¿Sí? acto, María recibe la divinidad para después poder transmitirla. Y esa divinidad e inmaculada de María, doctor, ¿de dónde la recibe? No, en qué momento, ya sabemos que no hay tiempo para mezclar, ¿de dónde procede esta divinidad de la Madre de Dios? O sea, le es conferida gracias a vivir en la divina voluntad. O sea, Jesús, María nos va explicando y Jesús nos lo explica también en el libro del cielo. O sea, ella es concebida en los actos de su hijo. Y entonces todo el mundo hace la cara que hizo Ceci ahorita. Como decir, ¿what? ¿Qué ¿De qué dijo, me hablan? doctor? ¿Qué dijo? Porque usted el muñequito lo maneja muy bien, pero cuando se acaba el programa, nosotros queremos manejar el muñequito y el muñequito se queda. Ya no volvió. Por eso. O sea, en la eternidad, todo está presente. Sí, no, no hay eternidad. O sea. En la eternidad no hay tiempos, todo está presente. Por lo tanto, en la eternidad María fue creada, fue engendrada, concebida, como le quieran llamar, en los actos de su futuro hijo. Porque los actos del hijo, los actos de Jesús, la redención que Jesús lleva a cabo, está eternamente en el acto único de Dios. Entonces, María es engendrada, es creada, es concebida, como, vuelvo a decirle, como quieran decirle, en esos actos. Por lo tanto, la redención no fue una redención que remedie, que quite la culpa original, sino que prevenga la culpa original. O sea, es una redención preventiva. María nunca recibió ese daño de la culpa original. Por eso Estuvo no fue preventiva, siempre. por eso no fue preventiva, siempre estuvo sin pecado original. No, fue preventiva, la previene. La redención, O entonces, fue sea, preventiva. la muestra lo que hace la voluntad humana y de lo que está. No, la nuestra es para remediar, es curativa, por decirlo. Cuando nosotros hablamos de medicina preventiva, es prever y proteger de una enfermedad. Una vacuna te previene de una enfermedad, de la poliomielitis. O sea, ya no hay poliomielitis casi en el mundo. ¿Por qué? Porque las vacunas logran prevenir a los seres humanos de esa enfermedad. Entonces, María, la redención de Jesús, es como una vacuna contra el pecado. Y esa vacuna le fue aplicada, por decirlo así, a María, en el momento de la creación de su alma. Entonces, María no contrae esa enfermedad llamada pecado original. Fue ¿Sí? preservada. Exacto, preservada. Entonces, en el momento, ya después recordemos que María tiene que decidir si quiere o no quiere lo que le habían dado. La nuestra sí es Pero curativa. eso ya. ¿Mandé? La nuestra sí es curativa. La nuestra es curativa. Porque nacemos La con el mal, redención de Jesús, nacemos con el mal. la redención de Jesús para nosotros es curativa totalmente. Nosotros sí nacimos con pecado original. Así es. La otra es preservativa, o sea,
No, no, no. La diferencia entre engendrar y crear viene siendo lo mismo. Significa lo mismo. No, no, crear es crear algo de, o sea, sin un sustento, ¿sí? Sin un sustento de materia o de elementos. Generar es alguien que genera con lo propio, genera otro ser similar a él. Una flor genera otra flor. Un árbol genera otro árbol a través de la semilla. Nosotros generamos un hijo. ¿Cómo? A través de nuestras células, a través del engendrar. ¿Sí? Que lo que dice el credo, engendrado, no creado, cuando dice de Jesús, engendrado, no creado, o sea, dio lugar a un ser igual a él, de la misma naturaleza del Sí. Padre por quien todo fue hecho. Sí, pero engendrado en María. Sí, para tener la humanidad, para tener la humanidad. Y ahí entramos otra vez en ese terrible problema de tiempo a Tiempos. espacio. La humanidad del Verbo Eterno es eterna. ¿Sí? Es eterna en la mente de Dios. Pero esa eternidad de esa humanidad es engendrada, ¿sí? En María. Dios, pero se engendró de María en el tiempo. Así es. Y si no hubiera sido engendrada en María, la humanidad de Jesús no sería engendrada. Sí, sería otra cosa. Sería creada. Sería creada o sería. Entonces, por Sí, eso es que tenemos esos problemas de entendimiento, porque no nos resulta fácil el combinar eternidad con tiempo. ratifica esta expresión de que forme el huevo o la gallina, ¿no? algo así. Aquí decimos eso. El huevo o la gallina. Ahí, Se ¿sabe entiende qué con huevo. dice el libro? Muy mal su sonido, ¿eh? Todavía Jesús, ¿eh? Tiene que ver lo de su sonido. Lo tenemos todo así cortado. No sé, Cecilia. Lo tenemos cortado, pero bueno, Bueno. a ver cómo podemos ayudarle para que lo pueda tener arreglado su sonido, porque no sé, yo creo que es por el internet, yo creo. Estaba muy bajo su señal de internet. El Pero app ya que lo sí, tengo aquí apoyado. cortado, cortado, para que usted al final del programa oiga la parte, por lo menos cuando usted participa, para que vea cómo está cortado, cortado, cortado. Con Horacio, a ver si me puede dar alguna solución técnica. Sí, no se preocupe, vamos a ver cómo le podemos ayudar, ¿no? Bueno, pues esto es el inicio para entender, empezar a entender aquella famosa frase, dos frases, ¿no? Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios en su Hijo Jesucristo. Y la segunda frase, la que dijimos al principio, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Entre estas dos frases está centrado todo. Y esto que acabamos de ver no es más que el inicio de todo lo que Dios hizo en el hombre en el momento de la creación del ser humano. Okay. Así que, Pues, pues la verdad tendremos que... considerar más programas, porque es un tema harto intenso. Y que hay que entenderlo, digerirlo, discernirlo, comprenderlo y, pues claro, un cambio de paradigma. Entonces, bueno, pues no tiene inconveniente. Ya dirá usted cuáles son los siguientes programas para que tengan consecutividad con este de hoy, que sea este el origen. Podríamos hacerlo mañana, Ah, si se perfecto. puede.
¿Cuál sería? ¿De qué sería? Perdón. Sería continuar con con este Continuación, tema, continuación. Ceci, porque estamos prácticamente en el inicio de lo que es esta creación de nosotros y de lo que nosotros recibimos en nuestra creación. Perfecto. Ahorita lo vimos así en forma En el muy general. pero, sí. ¿Sí? Sí, Doc, Yo perfecto. espero que podamos penetrar un poco más, ¿sí? Para ir entendiendo cada vez más esta inmensa, inmensa creación del ser humano. Gracias, doctor. Claro que sí. Muchas Pues gracias muchísimas por haber gracias. estado con nosotros. Bueno, gracias. Siguiente. Gracias, Jesús, por haber estado con nosotros. Y Ustedes. nos vemos el día de mañana a la misma hora. Nos vemos, ¿no? De 2 a 3 de la tarde. A las 2, eso. De 2 a 3 de la Bueno, tarde y darle las pues. gracias por haber estado con nosotros a los dos. Pues un Gracias. gusto haber estado con Gracias. ustedes Ustedes. y nos vemos Gracias. mañana. Hasta luego.